17 minutos. Y la música que nos acompaña cada sábado. Y en este caso, viene desde España. Y ellos son un grupo que se van a estar presentando próximamente en la Argentina. La Chirinchota, suenan de esta manera, un toque más. Nazis blanqueados en su columna semanal. La Chirinchota, y tenemos del otro lado para charlar justamente de lo que va a ser su presentación en la Argentina y de lo que es este grupo en España con Víctor Lemes, integrante de la Chirinchota. ¿Cómo anda, maestro? Quique Alcoba, viento a favor en la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Te saludamos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy buenas, buenas tardes, tanto creo que allí también es tarde, ¿no? Aquí son las 5 de la tarde. Acá estamos como entre cruzando, ¿viste?, la línea del mediodía y la tarde. Muchos dicen, perfecto, si ya comiste es buenas tardes, si no comiste... exacto, exacto. Acá como cuesta tanto comer, diríamos que siempre es buenos días, qué sé yo, no sé. Está buena eso, está buena. Así que el baremo es la comida, no el meridiano, ¿no? Hoy en la Argentina lamentablemente pareciera que es eso, ¿sí? ¿Cómo está, Víctor? ¿Todo bien? Pues muy bien, aquí me por si se ve esto en streaming, me he puesto hasta las ropas para contextualizar un poquito el personaje del que vamos disfrazados y el que representamos en el show. Y bueno, así la gente pues hace asociación, pues si me ve mi cara solo a lo mejor no reconocen, ¿no? Pero es más conocido mi grupo que yo, quiero decir. Muy bien, estoy muy contento de que estén aquí y de que hayan querido contar con nosotros para la entrevista y darnos un poquito más de visibilidad para la promoción de estos conciertos que tenemos ahora en septiembre ahí en Buenos Aires. En septiembre se vienen a la Argentina, 6 de septiembre, 7 de septiembre en el Teatro Ópera, la Chirinchota, también van a andar recorriendo creo que algunos teatros del conurbano, Loma de Zamora, ya vamos a estar charlando sobre todos los lugares donde van a estar actuando, pero digo, lo primero que se me ocurre preguntarte es por qué el nombre. Ahí en Argentina da que hablar, ¿no? Acá da que hablar, exactamente. Yo cuando tiré a mis compañeros de radio, le digo, che, voy a entrevistar a la Chirinchota, ¿viste? Algunos, digo, Quique, me parece que el agua no te llega al tanque, pero bueno, acá... De alguna forma está en boca de todo. Pero está bueno eso también, ¿eh? ¿Cómo no? Está bien. No, pero mira, es accidental. De hecho, creo que estás diciendo Chirinchota y es Chirichota, sin la N esa en media. Chirichota. Ah, Chirichota. Y te explico. Bueno, te explico más fuerte suena todavía. La Chirichota, ahí estamos, bien. Te explico cómo surgió, porque realmente es un juego de palabras que hicimos, pero nada que ver con la chota argentina, sino por el fonéticamente se parece mucho a la chirigota. La chirigota es un formato de carnaval que se lleva mucho en el sur de España, en Andalucía, en Cádiz, aquí en Canarias también lo está aflorando ese formato, y esto no deja de ser una agrupación de chirigota, ¿no? Lo que pasa es que nosotros lo hemos hecho más teatral, lo hemos teatralizado más, no es solo canciones. Y entonces, como realmente somos una chirigota, dijimos Chirichota porque estar como una chota es estar majara, por lo menos no sea allí. Aquí, en España y en Canarias, estar como una chota es estar más para allá que para acá, estar muy loco, estar desequilibrado en el buen sentido. Y luego, aparte, porque la letra Che aquí en Canarias es muy característica por la forma de pronunciarla. Hay mucha gente que dice que no la decimos, que decimos Ye, 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 Muyallo, Muchacho, Coye, y no es así. Pero como siempre ha generado controversia, dijimos, mira, ponemos la Che como la marca canaria y nos llamamos Chirichota, pero como una palabra entera, no como dos compuestas. Pero claro, en Argentina pues ha dado que hablar, sin quererlo y sin pretenderlo. No, bueno, pero sin duda, acá también se le puede dar más de un significado a la chota, digo. Pero bueno, sería para analizar, nos llevaría todo el programa, estaríamos buscándole significados para cada uno de los que está escuchando este programa. Claro. Pero nosotros lo que queríamos era justamente que las y los oyentes de nuestro viento a favor conozcan el repertorio y cómo nacen ustedes, cómo buscan para llevar adelante el repertorio de su show.
Pues mira, finales de 2022 se me ocurrió a mí precisamente la idea de disfrazarnos, de representar a un personaje que fueran los músicos clásicos, Bach, Beethoven, Vivaldi, todos los que tenemos interiorizados en nuestro inconsciente colectivo, y que la premisa fuera que resucitan y se encuentran con el panorama musical actual. Entonces, desde el perfil psicológico que suponemos que tienen estos personajes clásicos y desde las herramientas y sabiduría musical que tienen ellos, pues hacen un análisis de lo que está pasando a día de hoy, ¿no? Que nosotros en nuestra época, hace siglos, nos elaborábamos toda la música, todas nuestras cuerdas, nuestros vientos, nuestros metales, todos los instrumentos, y ahora, a día de hoy, pues hay canciones que se hacen apretando un botón, ¿no? Toda esa evolución musical es lo que vamos analizando desde un punto de vista satírico, cómico y musical. Víctor, acá en la Argentina nosotros tuvimos un grupo que famoso, que ha recorrido el mundo también, como han sido los Lelutier. Entiendo que debes conocerlos, y, porque no digo que lo de ustedes haya una similitud, sino digo, en un escenario, tantos artistas volcando a través del humor, con canciones, algunas realidades que nos tocan vivir, lleva adelante un show que es muy atractivo. Eso pasaba con cada vez que podíamos ver a los Lelutier, y a mí me pasó cuando vi los videos de ustedes. Sí, 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 ha pasado mucho, y en las redes está mucha gente diciendo los nuevos Lelutier, y nos recuerdan a Lelutier, y para nosotros es un honor, y para mí personalmente, porque he sido consumidor de Lelutier desde que tenía 14, 15 años. Entonces creo que irremediablemente alguna reminiscencia y algún destello habrá, porque nos gusta mucho jugar con las palabras, hacer doble sentido, otros juegos de palabras, giros, al final jugamos mucho con la semántica, y eso siempre lo ha hecho Lelutier. Y encima, si vamos disfrazados de músicos clásicos y tocamos instrumentos y hacemos teatro, pues obviamente la comparativa es inevitable, pero sin buscarla. Es decir, es otro formato totalmente diferente. Cuando nos vayan a ver, verán que simplemente es una similitud por el contenido y por el contexto, pero no somos como ellos, no vamos vestidos como ellos, no hacemos lo que hacen ellos. Simplemente es como cuando los hijos se parecen a los padres de tanto haberlos visto, pues puede ser que sea eso. Van a hacer una gira. Es un privilegio esa comparativa. Van a hacer una gira que tiene que ver con Chile y la Argentina. Cuando vengan a la Argentina, en el escenario, alguna de las realidades que nos toca vivir hoy como país, ¿ustedes las van a volcar en el show? ¿Va a haber alguna canción, algo relacionado con lo que la Argentina vive? ¿Y cuál es tu visión de lo que hoy vive la Argentina, con esta realidad que nos golpea tanto, lamentablemente? ¿Sabes qué pasa? Que mi visión puede estar pues muy adulterada o sesgada por lo que llega, porque no siempre lo que llega es lo que ocurre realmente. Pero bueno, desde mi punto de vista sí que ha habido un cambio muy drástico en Argentina, y que creo que no está pasando por un buen momento, y por lo menos a lo que a nosotros nos toca en lo cultural, creo que está yendo en picado. Y bueno, cada país tiene sus coyunturas sociales, y no soy yo el que pueda hablar de la coyuntura social de Argentina, a lo mejor sí de la coyuntura social de mi país, pero bueno, sí que noto un giro bastante global hacia el radicalismo y hacia la ultraderecha, pero a nivel mundial. Es una percepción que tengo yo, y bueno, para mí es algo preocupante. En España eso tuvo un freno en un momento, no hace mucho tiempo atrás, que también fue el momento en el que el presidente de la Argentina visitó tu país para un acto de la ultraderecha. Bueno, pero la realidad es que lo más importante para nosotros es que
Hay una manera también de revertir toda esta cuestión y tiene que ver con el compromiso, con la lucha, con la entrega. Y el arte forma parte de eso también. Y ustedes arriba del escenario, como muchos artistas argentinos, cuando algo de esto ocurre, creo que ponen el arte a disposición del momento que vive la gente. Y darle alegría total a la gente en este tiempo en la Argentina, te digo que es una cuota maravillosa de aporte para cambiar un poco esta realidad que vivimos. Totalmente, porque yo creo que la alegría no tiene ideología. Y al final la música y el humor sirve a veces de lubricante como para meter el mensaje sin que te estés dando cuenta y hacer alguna reivindicación. Y a la gente le llega, a lo mejor subliminalmente, pero les puede llegar. Y creo que el hecho de subirte a un escenario y soltar tus puntos de vista o tus reflexiones, pues puede que ayude o por lo menos que haga reflexionar. Y además yo creo lo que acabas de decir de revertir. Yo, bueno, tampoco es que sea yo muy mayor, tengo 42 años, pero sí que veo que al final todo es cíclico. Y que hay momentos en los que nos va a tocar gobiernos que odiaremos y que luego los propios que apoyaron ese gobierno odiarán a ese gobernador y todo irá cambiando. Y espero, por lo menos espero que sea así. Aún así, yo siempre pienso que los países y las ciudades no las definen los gobernantes, sino los ciudadanos. Y yo personalmente soy un enamorado de toda la cultura, poesía, literatura, cine que se ha hecho en Argentina desde siempre. Y siempre lo he consumido, el cine argentino, la literatura argentina, el humor argentino, la finura, la pasión que desprenden de ese país, el rock, la música, y siempre con... Como que siempre en todas las ramificaciones artísticas ustedes han destacado bastante y a mí me han enamorado personalmente. Por eso estoy muy ilusionado, yo y en nombre del equipo también lo digo, por conocer por primera vez ese país. Es la primera vez entonces de la Chirillota en la Argentina. Vuelven los clásicos, es el espectáculo que van a estar presentando viernes 6 de septiembre y sábado 7 de septiembre en el Teatro Ópera, Avenida Corrientes 860, acá en Capital Federal. Llegan por primera vez entonces. ¿Cómo se conforma el grupo? ¿Cuántos artistas vamos a ver en el escenario? Somos 7. Cada uno con este personaje representamos a un músico clásico. Yo soy Vivaldi, luego está Mozart, está Bach, está Beethoven, está Verdi, está Schubert y está Tchaikovsky. Cada uno con su perfil personal, con la filosofía y la psicología que tenía cada personaje, que nos lo estudiamos en su momento para transmitir el show. Obviamente Beethoven está prácticamente que no se entera en todo el show de nada porque no escucha muy bien. Y vamos, pues eso, hablando de todo lo que vamos viendo actualmente, comparándolo con la música que nosotros hacíamos, y el show es bastante divertido, bastante didáctico también en algunas partes y bueno, y reivindicativo. Reivindica, la premisa es un poco que vuelva la música en directo, que vuelva la elaboración, no tanto de lo musical, sino también de las letras y eso que desafortunadamente se está perdiendo. Y en el escenario, pues eso, verán a 7 miembros, todos somos músicos, yo, actores, otros compañeros, cómicos, de todo, ¿no? Y instrumentos, pues habrá piano, habrá guitarra, habrá percusión y algún violín sorpresivo también sale por ahí. Víctor Leme, integrante de la Chirillota, septiembre los espera en la Argentina. Gracias por esta nota, por estos minutos. En realidad tendría que decir gracias Vivaldi por estar charlando con nosotros hoy en nuestro viento a favor. Mandarle un abrazo a todo el grupo y bueno, que las expectativas que tienen sobre Argentina, sobre la presentación, sobre el público que los va a ir a ver, supere cuando esto ocurra. Seguramente así va a ser, porque ya si algo tiene... Ya está superada. Ya, bueno, eso ya es importante. Superada.
porque hay más de 1.500 entradas vendidas que no nos lo esperábamos para nada. Así que ya estamos contentos. Pero bueno, que si se llenan los dos pases, mejor que mejor. Ahí estamos entonces y intentaremos estar en la segunda función para ir a verlos y saludarlos personalmente, darte un abrazo y también a cada uno de los integrantes. Gracias, Víctor, abrazo enorme. Gracias. Un saludo y lo mejor para esta presentación en Buenos Aires. Perfecto, gracias, chao. Traemos un repertorio muy incisivo.